a través de la pelota parada. González al arco, ahí no se terminó de acomodar nunca. Y después gateando casi pierde la pelota y la saca desde el fondo Moreira. En vivo habilitado para Melo, atención, ¡Melo al arco! Lo digo por esta altura del año, ¿no? ¿Y saben qué, compañeros? El canchero, el sojero me marcaba que las semillas no prendieron. Mirá. Lo que es atrás, ya la tiene Moreira. Persigue San Martín, no anticipa la acción. Y entonces siempre queda de tiempo, siempre queda contramano y esto pasa de atrás, ¿verdad? Demasiado que recién sacó largo. Dale. Ahora me decís porque viene Molina. Vamos, Lina. Metió con todo. Después Moreira. La va a terminar sacando desde el fondo Vega. Mete la contra. Está solo contra el mundo. Sigue Vega. Sin falta Moreira. Sale del fondo de Agropecuario. Insistiendo otra vez para aquí Sosa. Viene para Obregón. A correr se viene Obregón. Marca Moreira. Viene Moreira sacando desde Pasayla. Ahí viene atacando. El fondo López. Está allá. Marca bien Moreira otra vez. Sacando Moreira. Viendo Moreira. Hace un ratito, Racing de Córdoba dio el golpe. Le ganó Independiente Rivadavia. También 2-0. Con Cincini, con el ruso Rapenzoni. Y con Zárate. El pelotazo largo, va a buscar Dielo. No hay nadie por el medio. Va Denning, va Manolo. A ver qué hace Denning. En el pie, Denning la terminó perdiendo. Gana bien Moreira. Claro, tuvo que esperar a que... Estaba con un peligro para la señor, y estuvo cerca el hombre de Agropecuario de mandarla adentro, ¿no? Porque entre tantas piernas, como bien vos dices, el que la toca la puede. Por aquí Fedor, que la mete larga, Fedor, que corre los americanos en el área. Bajando para Sosa, que busca Sosa el piso. Está marcando de Moreira. El libro de paso es un poco desprolijo, ¿no? Porque. Y ojalá que siga Chicago, ¿no? Si no. Y atacando otra vez a Agropecuario, Urringa. Molino, Moreira. Moreira, Marcioni. Marcioni, no meter a medio, lo cortaron. La robada Sonia Currunca, cortó bien después Ramos. Justo el piso, avanza ganando Moreira. Tocando atrás Moreira, jugando con Lemos. Dátola, levanta, revolea la pelota Agustín. Moreira, Moreira, va Dielo. Para el quinto, sí. Dielo para el quinto. Dielo, cinco más parado del medio. Cierre de Moreira. Largo envío, vino a levantar la blanco. Marcioni. Tiene el apoyo. Peleitai. Con anticipo de Moreira. Juega con Pasaglia. Al medio para Rivero. Ante un rebote. Es un buen arquero, Rago. De hecho, tuvo fuerzas en su momento de primera división. Se jugando al medio para Lemos. Lemos con Moreira. Pelotazo cruzado por Tomo Barrios. Para Marcioni en posición adelante. Presiona Rivero.
Saca el pelotazo a la mitad. Allí va a ganar Moreira. Desde atrás, el anticipo. Le va a quedar así. Se viene el balón buscando Franco. Gana Moreira. Va a sacar el centro, lo consigue. Viene el envío, termina ganando Moreira. El rebote. Le queda Moreira. Buena la de San Martín, el rebote. No la pueden controlar. Arriba el empate aquí en el centro. La pelota arriba para que la busque Fedorco. Viene ganando Moreira, la saca Moreira. La quiere Farías, la mete Obregón. Insiste Fedorco, saca Moreira. Van a jugar una final a partido único por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2000, reducido por el segundo ascenso, que lo van a disputar el perdedor de la final por el primer ascenso y los seis mejores. Denis, que ya lucha con Moreira. Tiene el balón para el 9. Ana Moreira. Cerramos. Pasando a ver el pecuario. Tiene Moreira. Presión. La de combo. Cerramos. Intenta Moreira, que se manda el ataque. Un centro allá, lo busca Camilo Albornoz. Ahí está Albornoz. Aguanta con la marca de Moreira. Casa la tenía que haber devuelto la pelota a Sosa. Claro, para que más. Quiso hacer la más difícil, claro, si Sosa viene de frente. Agropecuario, pero bueno, se lleva un punto valioso, ¿no? Por cómo se presentó. Ahí la pelota va a quedar el remate. Ahí ya lo corre atrás Blanco. El pase para que vaya Galeano. Le cruza muy bien el cuerpo Moreira, le anticipa, le gana la pelota y el zurdazo largo para que vaya Marcioni con Falavena. Gana de cabeza, le mete las frente a los lados. Tenemos historias para contar, pero esto recién empieza. A mí hasta los 90 mínimo no me sacan de acá. Sale Moreira, el pase para Dielo, la frena, se apoya en la línea. Lemos, lo empujaron muy bien, le ganó JJ Ramírez, el pase para que vaya Dornel. Pero tan acelerado que no la pudo controlar, pero sigue todo, ¿no? En cualquier partido. Así que tal vez sea el momento. La hora señalada para que este encuentro tenga un gol. Pelotazo largo para que vaya Marcioni con Falavena. Al Pipa Wanzinger se mete en campo del tricolor. Y no pasa su sobra. Pero que tampoco ataca con profundidad. La pelota lo sufre. Moreira. Verónica la pinchó, buena la preparada, Verónica la apuntaron al área y en la línea. En la línea terminan sacando la bolsa. Moreira tampoco Herrera. Se mete Deni dentro del área. Lo cerró con los puntos Moreira. Por el Correntino. Se vuelve a quedar ahora Gallego. Lanza la bola. Corría al espacio Vergara, no podía. Número 19. Claro, claro, es un 5-3-2. Descartado el 5-4-1 porque busca por afuera como ahora. Y ahí viene Leyende, que era buscarla con Silveira. La quiso bajar Moreira. Velaro que sea adelante para que vaya Marcioni. Con Moreira. Cambio de lado, buscándolo Herrera. Buscar a la pelota el 18, Oviedo. Vallejo para Santa Cruz. El balón que va a rebotar. En la marca está Herrera, el centro al área. Lo supera a todos, el que tiene que esforzarse para llegar. El primer ataque por la izquierda. Está metiendo el pelotazo. San, ganaba Moreira. Centro, espera el hábitat natural de Oviedo, luego una salida en falso de Monchor. Bueno, pelota larga nuevamente. Está dejando Pombo. Controla Deni ahora. Moreira el piso y gana. Ramos, Mondino. Para Gallegos. Se viene el ex huracán. Soltando para Curruinca. A ver qué hace Agustín. Lo encara mano a mano a Ramos. Rodeo de Curruinca. Termina perdiendo el 10. Pero después la pisicó y le vuelve a quedar un compañero. Dentro del área. Agropecuario se va a sentir fuerte y van a llover los centros. Tendrán que estar muy al tenia. La pelota 18. Oviedo. Vallejo para Santa Cruz. El balón que va a rebotar en el hombre lateral para Güemes. Por aquel sector el capitán de Almagro. Cuello. La marca Moreira y a correr y a correr y a correr. La pelota termina en lateral para el tricolor. Es bueno. Pero para el perfil. No pudo superarlo nunca. Ubicaciones después del entretiempo. Saliendo, escapando un rato del sol. Que pega. El sol está fuerte. Pase de Rago para que vaya Moreira a presionarlo Pérez.
Cruza otra vez hacia la derecha para que la baje de pecho. Se le dé el palo cal. Vamos hacia atrás ahora el Moreira. Mandó el centro en el camino, el cabezazo la sacaba, bueno, le va a quedar ahí para que le pegue por sobre el travesaño. El remate de Moreira, el remate del experimentado. Ahí común, y algunos ponen Mishki, en español que es la M, la I, la S, la H, la Q, la U y la I. Lo van a ver. Para Zurita, la saca Moreira del fondo, golpe de cabeza de Lemons.